Asambleísta Galo Lara. Gracias, presidente. Nos sorprende muchísimo de que en discursos se digan unas cosas y en la realidad ante el país se viva otra cosa. ¿De qué revolución a la justicia se habla cuando existe un coronel Carrión detenido injustamente por simplemente las vísceras, la vanidad de un mandatario que quiere tenerlo preso a costas de mantener una mentira? ¿De qué revolución de la justicia se habla a los ecuatorianos cuando hay más de 28 niños fallecidos que han nacido en cunas de cartón, que han nacido en lavacaras y no hay ninguna revolución de la justicia? ¿Qué clase de justicia nos depara a los ecuatorianos cuando en el concurso a fiscal general de la Nación el ganador, que es el señor Galiardo, conocido en la bancada de Alianza País, hoy en día quieren nombrar al familiar del presidente Correa, Galo Chiriboga, como ministro fiscal, cuando la transparencia exige que ese señor Galiardo fue el ganador de ese concurso fiscal? No hay revolución metiéndole las manos a la justicia. Hay revolución a la justicia. Cumplan con aquello que fueron a ofrecer a Zumbagua. Cumplan con el ama Yuya. Cumplan con el ama Kía. Cumplan con el ama Quilla. Cumplan. El pueblo del Ecuador ha sido muy claro, señor presidente y compañeros asambleístas. Le ha dado un mensaje muy claro a este aspirador a dictador. El pueblo se dio cuenta que Correa es una mentira viviente. Y yo siempre lo supe. Correa siempre fue un muñeco de cartón, un juguete. Hoy aquí en esta asamblea lo desafío, lo emplazo públicamente a Rafael Vicente Correa Delgado a que envíe la muerte cruzada, a que venga, y le exijo públicamente tenga los suficientes pantalones como mandatario de cumplir su palabra. No le tenga miedo al pueblo ecuatoriano, que más de un 50% ya le dijo que no. Hace una semana lloraba diciendo: denme la confianza, confíen en mí. Una semana después, el pueblo sabio le dijo, en más de un 50%, ya no confiamos en usted. Por ello, simplemente, en lo interior, en lo más profundo de Correa, sabe él que hay más de 3 millones de ecuatorianos valientes que les dijeron que no. En su interior, Correa sabe de que él ha perdido estas elecciones. Los votos nulos no dicen que sí. Los votos blancos no dicen que sí. Por ello, más de un 50% de los ecuatorianos ha dicho que no a esta consulta. Y quiero finalmente, señor presidente, hacer un llamado a la conciencia de Rafael Correa. En los análisis fríos, usted, Correa, perdió estas elecciones, pero moralmente no tiene ningún derecho a reformar nada, porque más del 50% de los ecuatorianos no le aprobó su propuesta en esta consulta. Gracias, señor presidente.